En Tele Tatamá nace un programa, Memorias Santuareñas. Tiene como objetivo dar a conocer la historia, el origen de nuestro querido municipio. Otro objetivo, que nuestros habitantes, que las gentes acá de Santuario se apropien, se adueñen de la historia de esta querida localidad del Eje Cafetero. Tele Tatamá, presente siempre con la cultura acá en nuestro municipio. Saludamos a Jaime Vázquez Raigosa, historiador e investigador del municipio de Santuario. Bienvenido, Jaime Vázquez. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo cordial a todos quienes nos ven en este momento. Y vamos a compartir alguna información sobre nuestro terruño para que la historia no caiga en el olvido. Hay que mantener la memoria viva y trataremos de compartir algunos datos con todos nuestros televidentes. Gracias, Jaime. Conocemos parte de su obra literaria dedicada al municipio de Santuario, como libros, folletos y revistas. Háblenos de estos libros, de estas revistas y también algunos títulos y dónde se pueden adquirir. Bien, bueno, mi primer trabajo fue con motivo del centenario de 1986. Se llamó Santuario, 100 años de historia. Es un texto ya agotado. Luego publiqué el Tatamá en la historia, una cartilla, que ahora se ha editado con mucho más contenido, tipo libro ya. También publiqué en el 2007, con motivo de los 100 años de la creación del municipio, Apuntes cronológicos de Santuario, que es un texto, digamos, el más completo que se había publicado sobre Santuario. También se agotó en este momento. Seguí mi proceso de investigación y ahora, durante la pandemia, quise dejar escrito lo que tenía investigado. Entonces, es así como publiqué una serie de libros y de folletos como Santuario, Cultura y Territorio, que es una historia actualizada, Las plantas que usaban los abuelos, un libro de etnobotánica sobre el conocimiento y el manejo que hacían nuestros abuelos de cantidad de plantas de acá de la zona, la parva y el mecato, que es un aporte a la gastronomía de lo que se ha hecho en las panaderías acá de la zona también. Textos como la cultura en Santuario, la educación, la historia de la parroquia, y memorias de santuareños, que es una recopilación de escritos que no están en los libros de historia, pero que son apuntes que dejaron antiguos pobladores, que vale la pena tenerlos como referente de una época que ya pasó, que nos dan conocimiento de primera mano de mucha información. De todo modo, son 8 libros y 10 folletos que se han publicado. La mayoría de ellos se publicaron ahora durante la pandemia. Jaime nos habla sobre la procedencia de los fundadores y también nos habla acerca, según dicen algunos historiadores, que hubo 3 sitios para fundar a Santuario, 2 no les gustó y 1 sí les gustó, que es en el que estamos actualmente. Bueno, hay que tener en cuenta que la colonización se dio en 2 frentes. El uno fueron las tierras planas de Santuario, adjudicadas en concesión por el gobierno nacional o rematadas. Y la otra fue la colonización antioqueña. La parte plana fue una colonización muy caucana. La parte montañosa fue ocupación de tierra por parte de campesinos antioqueños que buscaban tierra, buscaban dónde vivir más tranquilos, porque la realidad es que en Antioquia se había hecho la vida difícil,
reclutamiento de los muchachos y de los hombres para la guerra. La tierra de buena calidad tenía dueño. Bueno, situaciones difíciles. Y esas tierras estaban baldías. Entonces entraron los colonos, pero no a fundar, a ocupar tierra. Cuando se pensó en fundar, se reunieron unos colonos que venían de la parte del Encanto, de Apía, de diferentes zonas, y pidieron dejar fundar acá. Como el viejito Julián se negó, miraron, preguntaron por Pueblo Vano, pero no había agua. El Encanto ya lo habían mirado, no había agua. Entonces, de mala gana, se fueron y fundaron en Apía. Ese es el origen, por ejemplo, de Apía. 3 años más tarde, huye un grupo de derrotados en una guerra civil y toman la decisión desde Río Sucio venir a fundar acá. Y eso sí, venían directo a fundar aquí en ese sitio. Negociaban con el viejito Julián y fundan el santuario. Ese es el proceso de origen de esto acá. Sí. En los años 1885, 1886, 1887, ¿ellos qué encontraron acá en este sitio para fundar a santuario? Julián llegó acá alrededor de 1878, al sector de El Tambo. Se dedicó a hacer tumbas para copar terreno y aguaquear. ¿Qué encontraron? Abundante comida en los ríos, en la cacería, una riqueza en huacas muy grande. Y esa ida a Guática, a Anserma, a vender oro, llamó la atención de muchos otros rebuscadores e hicieron que rápidamente esas tierras fueran entrando mucho guaquero, mucho aventurero. Entonces Julián se pasa del Tambo acá donde está el pueblo, pero el aliciente grande era la guaquería. Para las cuestiones del agua, por ejemplo, se cuenta que hubo una parte que llamaban aquí Charco Negro, donde los habitantes, los pocos habitantes, iban allí a surtirse de este líquido. Bueno, aquí donde está el santuario había mucha agua. Acá arriba, digamos un poco más abajo, donde está el canal Teletatamá, nacía una pequeña agüita, y aquí abajo, en la manzana donde está la alcaldía, hicieron un charco, se llamaba Charco Negro porque era un barro negro, y ahí recogían agua, que lo administraba doña Salustiana Rodríguez. Ahí se surtían de agua y de ahí lavaban ropa y otros, para no cargar agua, las ollas grandes que hayan sacado en guaquería las pusieron en la esquina frente a donde está Ara. Y ahí recogían de los techos de las casas, recogían agua. Entonces la llamaron la esquina de las ollas. Pues aquí la lluvia era mucha y esas cántaros mantenían llenos. Luego con canoas de guado trajeron agua del sector de la bomba de gasolina. Ahí hay unos nacimientos también, todavía se alcanzan a ver, que vienen de la parte alta. Y esa agua la trajeron hasta acá, hasta donde está la plaza. Y surtían de agua la gente. Cerca donde está el instituto, también brotaba otra agua. Esa agua también traían agua quienes quedaban cerca de ese sector. Que esa agua es la que viene a brotar más abajo de lo que es el plan de vivienda de docentes. Pues dice entonces que hubo como una especie, un intento de acueducto, pero hecho con canoas de guado y de yarumo. Pues no digamos de acueducto, fue una forma de surtirse de agua y llevarla lo más cerca posible a las casas. Pues las primeras casas eran aquí en Marco de Plaza, y entonces trajeron el agua hasta la plaza en canoas de guado.
Bueno, los fundadores llegaron con estas gentes que medían los lotes para donarlos, para otorgarlos a familiares o amistades en la fundación. A ver, del río San Rafael para acá era baldío. Del río San Rafael para allá existían títulos desde 1834 que habían sido otorgados durante el gobierno de Francisco de Paula Santander. Como el río San Rafael para acá era baldío, cada quien iba cogiendo lo que podía. En esta zona no hubo, digamos, adjudicación de terreno por parte del gobierno nacional. Cada quien le echaba mano lo que podía y lo defendía con machete o con lo que podía. Cada uno iba copando su tierra. Fue una colonización de... Por eso fue muy minifundista, porque era lo que podían trabajar. En esta parte es bueno anotar que los primeros colonos trabajaron cultivos de subsistencia. El primero en traer aquí, por ejemplo, comida, el Pito Julián se dedicó a la guaquería. Llegó Buenaventura Navarro, fue el primero que trajo plátano, yuca, arracacha y sembró en una finca acá donde está la Virgen, el monumento de la Virgen, abajo, cerca de Cañadahonda. Esa fue la ocupación del territorio, más o menos. Qué bien. Ahora hablemos ya sobre la iniciativa de unas placas que se ubicaron en diferentes sitios acá de nuestro municipio. Creo que un total de 57, 58 placas. ¿Con qué objetivo se ubicaron estas placas ahí? Bueno, la idea mía es que a Santander viene mucho visitante. Y mucha gente del pueblo no conoce la historia. Nosotros sabemos que nuestro hábito de lectura no es bueno. Somos malos lectores, pésimos lectores. De hecho, yo puedo decir que la mayoría de mis libros se los llevan para afuera. Y me doy cuenta que acá poco lo leen. Algunos son muy contados. Entonces me ocurrió contar parte de la historia en unas placas que el niño que va para la escuela, el caminante desprevenido, el turista, tiene una información de primera mano, muy sucinta, narrada en una placa. El lugar donde ocurrieron los hechos. Para empezar a mostrar que se puede hacer un tipo de turismo cultural, de turismo histórico. Yo pensaba que muchos visitantes, no todos, pero muchos, les iba a gustar esa placa, esa idea de tener información. Y de hecho me he dado cuenta que fue un acierto tener esa información disponible para todo mundo, porque los visitantes se me han acercado a preguntarme que les amplíe información de una placa que vieron en X sitio o en Y sitio. Entonces veo que la leen, me comentan personas que viene gente y les toman fotos a esas placas. La idea era contar la historia en la calle. Eso, vamos a esas placas. Por ejemplo, hay una placa que habla de los primeros teatros acá en el municipio. Creo que en este sector donde está ubicada la cepilladora. Bueno, realmente el primer teatro, ahí hay una placa que habla de eso, pero el primer teatro en Santuario fue en la alcaldía, el teatro municipal, que ya años más tarde lo llamaron el Teatro Gloria, porque había un personaje que se daba cuenta de la programación para el día y salía por todo el pueblo a gritarla, a pregonarla, para él ganarse la entrada. Entonces la gente decía el Teatro Gloria. El Teatro Gloria. Pero Gloria era el personaje que vociferaba la presentación, la programación. Allí donde está la Casa Conservadora, también hablo de que ahí en esa casa
funcionó el Teatro Apolo. Un teatro muy bonito de palcos que todavía alcanza a verse algunos vestigios ahí de lo que fueron los palcos. Y ya más tarde viene el Teatro Colón de Justiniano Echeverri. Esos fueron pues los primeros teatros acá en nuestro municipio. Hay otra placa también que menciona a Francisco Martínez. ¿Quién fue este personaje? Don Francisco Martínez Restrepo es un señor que viene a Santuario, familia de educadores, y ya doña Matilde Restrepo ha abierto la primera escuelita donde está la Casa de la Mesa, bajando la Violeta. Don Francisco, viendo la cantidad de niños que tiene doña Matilde, decide abrir una escuela también acá arriba hacia el sector de Kennedy, pero pronto le adjudican la casa donde hoy día está el Instituto Santuario. Entonces ahí funda don Francisco Martínez una escuela en donde enseña niños y niñas por separado. Esa escuela en 1892 es la primera escuela oficial de Santuario. Don Francisco inicia su labor en Santuario en 1889. Luego esa escuela se traslada a donde está la Escuela Marco Fidel. Ahí está. Sí, hay otra placa que habla sobre la cerveza americana. ¿Dónde estaba esa fábrica, Jaime? Esta fábrica de cerveza me parece una historia muy interesante. Resulta que la primera fábrica de cerveza en Colombia se abrió en 1821 en La Ceja, Antioquia, fundada por un inglés, señor Nichols, que viajó de Inglaterra a Alemania a aprender a fabricar cerveza. Con la independencia de Colombia, había un convenio entre Santander y el gobierno inglés que, a cambio de la ayuda que le había dado Inglaterra y los préstamos, ganada la independencia, Colombia le daba una cantidad de concesiones. Y mandan a este inglés a La Ceja a dirigir unos trabajos. Y él, viendo que no había una fábrica de cerveza, decide montar una fábrica de cerveza en La Ceja. Muerto este señor, el hijo, que es banquero en Medellín, se trae la fábrica para Río Sucio. Allí en Río Sucio, por problemas políticos y sociales, cierran la fábrica. Entonces la hija, o sea la nieta del fundador en La Ceja, se la trae para Santuario. Ella vivía en Santuario porque estaba casada con un hijo de Jesús María Lenis, el fundador de Santuario. Estaba casada con Solón Lenis y era doña Magdalena Nichols Obregón. Ella trajo la fábrica de cerveza, le sacó la licencia y aquí funcionó esa fábrica. Fábrica La Americana. En mulas sacaban bultos de cerveza para Pueblo Rico, para La Celia, para El Rey, Balboa. Y aquí la que consumía aquí en Santuario, en las fondas y en el pueblo. Muy bien, año de 1888, 1889, la primera capilla que se construyó acá en Santuario. Con el inicio de la fundación del trazado de la plaza y demás, se ubican dos lotes.
Uno para la Casa de Gobierno, que es donde está ahora. Y se ubica un lote para la primera capilla, que es donde está el templo, cogiendo toda esta cuadra hasta el fondo. Y un área para la casa cural. Hacia el lado de la plaza había que hacer banqueo y mucho trabajo. Entonces construyeron la primera capilla en la punta de arriba, donde hoy día está la carnicería y un almacén de productos agrícolas. Esta capilla se le dedica a Santa Librada, pero se la dedican los colonos, los fundadores, porque los sacerdotes de la región no quieren venir a hacer la bendición de la capilla. Le mandan un oficio al obispo de Popayán para que por favor vengan a bendecir la capilla. Este oficio lo mandan en septiembre de 1892. Y como cosa rara, los hombres mandan un oficio, pero hay otro oficio firmado por las mujeres del santuario, que en esa época las mujeres no se manifestaban. Pues aquí sí se manifestaron pidiéndole al obispo que mande a bendecir la capilla, y el obispo de Popayán manda a bendecir la capilla del santuario, que los primeros colonos se la han dedicado a un símbolo no católico. Esa era la razón por la cual los sacerdotes de por acá no la querían bendecir. Pero el obispo de Popayán accede a bendecirla y se consagra y se dedicó a Santa Librada, que es un símbolo muy europeo. Y se dice que hay una imagen, una pintura que estuvo presidiendo acá esta capilla. Claro, templo que se respete debe tener una imagen. Y la capilla acá no es la excepción. Entonces las mujeres, Elisa Garner y Lola Negrete, se dieron a la tarea en 1886 de pintar un óleo y pintan una mujer crucificada, que es el símbolo de Santa Librada. Ese óleo fue rescatado, porque iba a ser quemado posteriormente, pero fue rescatado por el propio fundador del santuario, y un hijo de él lo dona al Colegio Santa Librada de Cali, y él se encuentra en el Museo Santa Librada de Cali. No ha sido retocado ni nada, y está acompañado de un oficio escrito por el fundador del santuario, Jesús María Lenis. ¡Qué bien! ¿Ha tenido varias remodelaciones el templo de santuario? Claro, ya le dije que la primera capillita fue arriba, donde está, en la esquina de arriba. Ya con los banqueos y adecuación del terreno, para 1905 se construyó un templo en esta parte que quedó mal hecho. Fue tumbado, y en 1907 se construyó un templo parecido como a un galpón, un salón grande, pero ya hasta acá. Ese templo es tumbado en el año 1920 y se construye el otro templo, el que hay actualmente en la parte interior, en 1922. O sea que estamos celebrando los 100 años del templo que tenemos acá en este momento. Era de tres torres, bajita, muy similar al templo de la Inmaculada de Manizales. En 1952 se tumban las tres torres, conservando la parte interna, y se construye la actual torre, y bueno, ahí están los cambios que ha tenido el templo.
Lo bueno de la historia de nuestro municipio es que crea expectativas en los televidentes, en las personas que gustan de la investigación, y para próximos programas entonces profundizaremos más acerca de los 100 años de la creación de la parroquia de nuestro municipio, que en un principio fue dedicada a Santa Librada, luego a la Santísima Virgen María y posteriormente a la Inmaculada Concepción. Eso lo trataremos en próximos programas aquí a través de Teletatamá. También hablaremos acerca de los primeros medios de comunicación, emisoras que hubo acá en Santuario el año de su fundación, y también hablaremos sobre otro personaje que es Jesús María Lenis Cárdenas, que fue este personaje que influyó mucho en la vida del municipio de Santuario. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con quienes nos ven y escuchan estos apuntes sobre nuestro municipio. La historia nos permite tener identidad, saber de dónde venimos y en un momento dado, con mayor acierto, proyectar un futuro. Todos estos datos, todos estos apuntes históricos, ustedes los pueden adquirir, los pueden conocer en los libros, en las revistas, en los folletos que ha editado nuestro amigo Jaime Vázquez en el almacén Variedades Marisol, en la Carrera Quinta. Allí pueden adquirir este material para profundizar, para adquirir más conocimientos acerca de la fabulosa historia del municipio de Santuario Risaralda.